Y mientras salimos al aire, usted va a extender sus manos hacia acá. Vamos a orar por nuestros hermanos, vamos a bendecirles, vamos a pedirle al Señor que envíe gracias sobre ellos mientras ellos alcanzan a muchos que no han sido alcanzados. Miren, este es el corazón de nuestra iglesia y esta es la misión que nosotros tenemos como familia de fe: alcanzar a los que nadie está alcanzando. Decirles bienvenido a los que nadie dice bienvenido. Y nuestra misión es sembrar el Evangelio a quienes no les ha sido sembrado el Evangelio. Si alguien llega de alguna ciudad o llega de algún otro país y no tiene una iglesia donde congregar, Jesús a las naciones está abierta como una familia de fe para recibirle. Pero nuestro objetivo no es sacar a nadie de su iglesia ni ganar a nadie que sea de su iglesia, y eso está es algo que nosotros compartimos eh, con los amados hermanos, los que son parte del equipo de avance de misiones, los que son obreros de nuestra congregación, y queremos que usted también lo tenga en el corazón. Así que predíquele al que no ha sido alcanzado. Dice, amén, aleluya. Así que oramos y pedimos al Señor gracias sobre nuestros amados hermanos. Padre, extendemos nuestras manos y venimos a declarar tu gracia, a declarar la unción que viene de ti que repose con autoridad sobre mis amados hermanos, oro de manera especial por mi hermano Luis Fernando Restrepo, por mi hermana Rocío Restrepo, oro por ellos, Señor amado, oro por su familia. Oro por sus hijas, oro por Natalie, por Valentina, oro por gracia sobre sus vidas para ellos llevar a cabo esta tarea, esta misión que tú le has puesto por delante. Oro para que el poder de tu presencia esté, Señor, sobre cada uno de los hermanos que forman este equipo, que ellos tengan diligencia, ánimo presto, gozo al sembrar la preciosa semilla del Evangelio. Tu palabra dice que son hermosos sobre los montes, los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que traen la paz. Y yo oro para que tú les esfuerces, les adelante y tú empieces a disponer y tocar los corazones, como tú siempre haces con tu iglesia, que preparas aquellos, Señor amado, que han de ser salvos. Oramos para que tú traigas avivamiento, no solo sobre esta ciudad de Legland, sino también sobre todo el centro de la Florida, sobre toda la Florida. Y oramos en especial por esa ciudad de Hain City. Hay almas que necesitan ser ganadas. Te pedimos, Padre amado, que esta puerta que está abierta, muchos puedan entrar por ella y conocerte. Oramos, Padre, para que hagas caer a tierra todo plan de las tinieblas y tú les estés guardando a mis hermanos. Poniendo tu cuidado sobre ellos mientras ellos van y vienen a ese campo misionero. Te lo pedimos, dándote toda la gloria y la honra que tú te mereces. En el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. <coughs> Aleluya. 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 Adelante, gracias. <coughs> ok, siéntense por favor. Y ya que los hice parar, eh, Enzo y din, y, 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 gloria al Señor. Vaya por favor a su Biblia conmigo, a Primera de Timoteo, capítulo seis, versículo seis. Mientras usted busca, saludamos a los amados hermanos que se conectan a través del Facebook Live. Bendecimos a los amados hermanos allá en José Cepaz, Argentina, al pastor Arturo, a su esposa Norma, a la amada congregación allá en José Cepaz, Buenos Aires, Argentina. Bendecimos a los hermanos que también se conectan desde Santiago del Estero y están siguiendo nuestra transmisión de nuestro servicio. Todo aquel que está conectado en esta transmisión, que la recibe a tiempo presente o de manera repetida, le motivamos a que usted comparta la transmisión para que otros puedan recibir el mensaje del evangelio. Dicho esto, les invito ahora a perdón, a ir al pasaje 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Tengo tres chistes para introducir el mensaje. Dos son crueles. Entonces, ¿qué pasa? No voy a decir ninguno de los dos hasta que vaya por mitad del mensaje. Pero yo quiero que usted y yo meditemos por un momento basado en el tema, mi dinero o el de Dios. Va a ser una pregunta. Mientras los niños salen a sus respectivas clases, usted va a tocar a alguien y le va a decir, no te distraigas, Dios quiere hablarte. Gloria a Dios. Todavía no, no veo a nadie haciendo lo que yo le digo. Significa que nadie me está prestando atención. Aleluya. Vuélvase a alguien y dígale, no te distraigas, Dios quiere hablarte. Gloria a Dios. La, tres personas solamente. ¿Cuál es el tema del que vamos a hablar hoy? Tres lo oyeron. Así que mi dinero, diga conmigo, mi dinero o el de Dios. Miren, gran parte de los evangelios o muchas de las enseñanzas que el Señor Jesús habló a las multitudes que le oían y le seguían estaban dirigidas a la administración o a la correcta administración de los bienes materiales de cómo manejar los bienes materiales que tenemos en este mundo. Y hablaba constantemente el Señor sobre el problema del dinero en el corazón del ser humano. Siempre noto cuando Dios quiere hablar sobre un tópico la coincidencia de los que leemos. César eligió un pasaje sin saber de qué yo iba a hablar, y el pasaje tenía que ver con el afán y la ansiedad por la desesperación de tener el dinero. Pablo, quien está escribiendo esta carta, la está dirigiendo a un joven ministro del Evangelio, que es Timoteo, y le habla una expresión que parece como si fuera algo para que él viviera una vida conformista. Pero cuando usted indaga más profundo, usted se da cuenta que no está hablando de que fuera conformista, sino del peligro del amor al dinero. El asunto no es la posesión material, sino el amor al dinero. Y por eso le dice, contentos con los que tenemos ahora, porque es lo que tenemos ahora. Lo que podemos administrar, lo que no tenemos, no lo podemos administrar. Yo siempre digo que hay dos formas de resolver ciertas cosas que escapan de nuestras manos. Una es entregándoselas a Dios y diciéndole: Señor, escapan de mis manos, dame la sabiduría, ayúdame a salir de esta circunstancia. U otra manera es dándole vuelta con la mente: se te va el sueño se te empieza, verdad que sí, a ir la paz, la tranquilidad. Algunos empezamos a perder eh, peso, otros empiezan a ganar peso, otros se le empiezan a perder la salud porque tratan de resolver con su mente lo que solamente Dios puede resolver. Y en la mayoría de los casos está recomendado lo que es eh, el amor al dinero. Por la recomendación que el apóstol Pablo da en los versículos más abajo de los cuales nosotros leímos, o al final del capítulo, entendemos que Él no está trayendo una no, nueva doctrina o hablando una doctrina en contra de los ricos o de los que tienen posesiones materiales. Como algunos predicadores a veces enseñaban, hablando de que los ricos no serán salvos o que es malo ser rico o tener posesiones. Al contrario, lo que está advirtiendo es del peligro de poner la confianza en las riquezas, de tener la confianza no puesta en Dios, sino en las posesiones materiales. Hablé con alguien que me dijo que por lo menos tres o cuatro veces por día miraba su cuenta de banco, entraba en línea a mirarla, porque, ¿verdad?, a ver si era que eh, tenía o no tenía. Entonces ya había un problema, ¿verdad? Que si una desesperación. ¿Será que entraron los hackers y se lo llevaron o no se lo llevaron? Leemos en los versículos 17 en adelante del pasaje. Pablo dice: A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oiga lo que dice: que sean ricos no sólo en posesiones materiales, sino en buenas obras. Que sean dadivosos, que sean generosos. Pone énfasis recalcando. ¿Qué es una persona dadivosa, generosa? Que da sin esperar nada a cambio. Mira la necesidad de alguien, lo mira y le dice: Qué pena que estás en dificultad, en problema. Le da una palmadita y le dice: Dios te ayude, que te vaya bien. No es así, ¿verdad? Que no. Es una persona que mira a alguien en necesidad y dice: Yo puedo. Ayudar o remediar la necesidad que él tiene. Y como Dios me ha dado tanto, déjame utilizarlo de la manera correcta y poder ayudar a esa persona. Hay algunos, ¿verdad?, que caen de un edificio, se dan en el codo y la mano sigue cerrada. Ese no es generoso. De ese no está hablando. Hay, hay, hay eh, alguien en la historia que siempre ha sido motivo de muchas ilustraciones en mis mensajes. Es un empresario de municiones de origen austríaco llamado Oscar Schindler, que salvó 1.200 judíos de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Y al terminar la guerra, Oscar Schindler se lamenta de que no había usado más sabiamente los recursos que tenía para salvar a muchos otros que él pudo rescatar. La estrategia de él era comprarlos para traerlos a su fábrica a trabajar de gratis. Y como era una fábrica de municiones, los alemanes les permitían sacar a ciertos judíos de los guetos o de los campos de concentración. Termina la guerra y eh, se hizo una película de este empresario. Y en la parte final de la película muestran cómo él... Empieza, los trabajadores de la fábrica lo empiezan a rodear y lo empiezan a agradecer por haberle salvado la vida porque la guerra se había terminado. Y él mira el, el carro o el coche que tenía y dice, ¿cómo no pude hacer más por ustedes? Pude haber vendido ese coche, con ese coche hubiese salvado a más de 100. Y luego mira el sobre todo que tenía. Y dice, con este sobre todo pude haberlo vendido y salvar a unos cuantos. Miraba un pin de oro en su sobre todo y decía, con este pude salvar por lo menos a uno o a dos. Y se lamenta porque no hizo más con las posesiones materiales dándose cuenta que una persona valía más que las posesiones materiales que tenía y comprendiendo lo que representa el real privilegio de tener recursos materiales o por qué Dios le concede riquezas a muchas personas o les concede a unos pocos en el mundo. Yo soy de los que cree que hay gente que Dios no le puede confiar riquezas porque eh, se olvidan de Dios en el camino o de repente se vuelven eh, arrogantes o se vuelven soberbios y Dios lo tiene que mantener todo el tiempo con el límite, con el ras. Vivir, ¿verdad?, a lo, lo necesario, porque las posesiones materiales lo van a hacer perder. Y en lo que Dios más le importa es salvar a las personas, no que las personas vivan una vida sin problema y llena de lujos. Tanto en la advertencia del apóstol Pablo sobre el peligro del amor al dinero, como en el consejo que él da a los ricos de que no sean altivos, de que sean generosos, dadivosos, nosotros vemos una lista de recomendaciones que nos hablan a nosotros de el peligro que pueden representar las riquezas materiales o poner la confianza en ellas. Número uno, yo quiero que usted observe que el dinero puede convertirse en un ídolo, en un ídolo al que nosotros le rendimos. De alguna manera, el primer lugar de nuestras vidas, la desesperación por la riqueza ha hecho que muchos pierdan sus familias, ha hecho que muchos no les importe pisotear a otras personas para poder tener posesiones materiales. Algunos dicen, mira, tú crees que yo estoy aquí porque eh, de la noche a la mañana hice lo que tenía. No, tuve que pisar muchas cabezas y si tú quieres llegar... Tan lejos como yo he llegado, tú tienes que aprender a pisar cabezas como yo he pisado cabezas. Pero lejos de lo que dice la Escritura, la Biblia dice que cuando alguien vive motivado por esto, está convirtiendo del dinero un ídolo. Usted no se ha dado cuenta por qué existen tantos negocios de pirámides hoy en día, donde a las personas no les importa las consecuencias que van a dejar en los demás. En Dominicana teníamos uno que se que lo hacían llamar mantequilla y hace poco hace poco surgió y mantequilla según era el mesías de la finanza de una provincia hasta que endeudó a to, se endeudó él y, en, y endeudó a todo el mundo porque según él le iba a multiplicar el dinero que las personas le daban y se lo iba a multiplicar a cierta cantidad que ellos se quedaban wow y la gente inmediatamente soltaba el dinero. Creo que Mantequilla está preso ahora. Sí. Y un amigo me dice, pero ¿y cómo yo voy a poner mi dinero en las manos de alguien que se llame Mantequilla? <laughs> Empezando con eso. Pero la desesperación por el amor al dinero hace que la gente se involucre en cualquier tipo de cosas. Ni hablar de los que. Venden eh, la pastilla de hermasura, sanapiel. La pastilla de hermasura, sanapiel, sana la piquiña, la rasquiña, el sarampión, sana todas las cosas que tienen que ver con la piel, hasta te ayuda a los problemas de respiración. Si es de la piel, ¿cómo puede ayudar para los problemas de respiración? Esa era la pastilla que vendían en mi pueblo. Entonces, mucha gente cree que una pastilla puede hacer una cantidad de cosas si no se dan cuenta que lo que andan es detrás de su dinero. Y se envuelven, compran un sinnúmero de cosas. Yo recuerdo que alguien llegó a nuestra casa con un café mágico, un café que rejuvenecía. Y, el, y que yo sepa, el café lo único que hace es que nos sube la presión. Y nos pone eléctrico y nos prepara para el día. Y bueno, mi esposa le llevaron una caja de muestra gratis del café. Y entonces, cuando le llevaron la caja de muestra gratis del café, ella se la tomó y le empezó a dar una taquicardia. Y entonces dijo, llamo al 911. Hasta que entonces vino y alguien llamó justo en ese momento. Una amiga que ella tiene y le dice, dime qué te pasa. Y dice, estoy por llamar al 911, me siento mal. Le dice, ¿qué tomaste? Dice, tomé un café. Dice, ¿cómo se llamaba el café? Ah, dice, no, no te preocupes. Eso le da todo a todos los que toman ese café. Entonces... Sí, le dijo, toma todo el agua que pueda, que la cafeína se lave, que ese café no tiene ninguna esema de rejuvenecimiento nada. Lo, lo que pasa es que a algunos le hace bien, a otros no le hace bien. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces eh, el amor al dinero, la desesperación por el dinero hace que nosotros caigamos. Miren, yo recuerdo que en esa ocasión me dijo... La persona que le dio la muestra de café gratis me dijo, yo hasta lo convencí a mi esposo para que abandonara su trabajo y nos dedicáramos a vender café. Y después el esposo tuvo que regresar a su trabajo y se tuvieron que tomar todo el café que compraron. Gracias, David. Ni hablar, ni hablar, oiga, de aquellos que... Tratan de convencerte de que tú inviertas cierta cantidad de dinero y que ellos te lo van a retornar. Vi familias destruirse por eso. Y Dios sabe que esta palabra es para alguien hoy. Porque si Él la puso en el corazón por algo es. Jesús insistió sobre el peligro de nosotros confiar en las riquezas. Yo quiero que cada hermano entienda esto, que Dios solo te va a dar aquello en lo que puede confiar en ti. Si él sabe que ponerte una posesión material te vas a perder, Dios no te la va a conceder porque a él lo que le importa es la salvación de tu alma. Por lo tanto, yo soy de los que cree que hay que preparar el corazón, hay que prepararse para que Dios pueda confiar en nosotros. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Los demás no quieren ser, ¿cuántos no quieren ser prósperos? O sea, ¿quieren ser? No, 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 porque no, no levantaron la mano. Están en, en, en la. Están divididos. ¿Cuántos quieren ser prósperos? ¡Aleluya! Ahora sí, póngase serio. ¿eh? Se supone que nosotros no queremos tener que vivir, ¿verdad? en desesperación, ahogados, endeudados, pidiendo prestado. Queremos tener lo necesario. Como dijo un, un el escritor de uno de los proverbios, le dijo al Señor, Señor, no me des más que lo que yo necesito para que no me olvide de ti en la prosperidad, pero no me des menos que lo que necesito, para que no sea que yo agarre, blasfeme tu nombre y te maldiga y me olvide de ti. Dame lo necesario que yo necesito. Dios va a poner en tus manos lo que tú necesitas para cumplir la misión que Él tiene preparado para ti. No te va a poner menos ni te va a poner más. Pero Dios tiene una misión y un llamado para cada uno. Pero si usted no prepara su corazón y usted tiene primero el dinero que a Dios, Dios no te va a conceder nada ni lo va a poner en tus manos. En Mateo capítulo 19. Nosotros leemos el encuentro de Jesús con el joven rico. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrarán en el, entrará un rico en el reino de los cielos. Nosotros debemos recordar algo importante en lo que es la narración histórica en la Biblia, que la prosperidad material y las riquezas son una piedra fundamental de lo que constituye el pueblo del Señor. Abraham fue un hombre rico, Jacob fue rico, Isaac fue rico. Y pasó a sus hijos el mismo principio de prosperidad. Soy de los que dice que lo que identificaba la fe de estos hombres era que ellos veían un terreno árido y sobre ese terreno árido oraban y pedían a Dios que visitara y bendijera con lluvia ese terreno. Ponían esfuerzo, ponían trabajo y esperaban que saliera una cosecha que trajera prosperidad a las generaciones de ellos, así como ellos habían experimentado. De manera que fe para ellos era orar sobre aquellas, aquellas cosas que parecían humanamente imposibles y esperar que Dios la bendijera. A veces nos preguntamos por qué los judíos son un pueblo tan próspero y tan rico. Y es porque otros, dentro de sus generaciones, Prepararon al pueblo para que fueran un pueblo de prosperidad y de riqueza. Somos los que decimos, verdad, que los judíos tienen una bendición extraordinaria. Eh, y usted dice, ¿por qué los judíos? Y bueno, porque no fueron los dominicanos, verdad? Porque alguien tenía Dios que elegir para traer a su hijo, eligió a los judíos, verdad? El Señor fue tan humilde que no eligió a los dominicanos. Entonces hay una razón y es ese pueblo, nosotros decimos, instalan una fábrica de sombreros y nacen los niños con dos cabezas. Después usted lo entiende, camino a su casa. ¿Eh? Entonces, los discípulos, cuando oyen a Jesús decir, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, sabiendo que todos sus antepasados fueron gente próspero, se escandalizaron y dijeron, ¿cómo es posible? Sin embargo, en otro pasaje que amplía, en Marcos Jesús añade en el capítulo 10, versículo 24, dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de los cielos a los que confían en las riquezas. No es solamente el ser rico. Sino a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Oiga lo que dice. Más fácil es entrar un camello por el ojo de una aguja. Los historiadores dicen que era una puerta que se llamaba aguja, para que usted no se imagine, ¿verdad? Que era la aguja de coser. ¿Eh? Era una puerta que se llamaba aguja y era bien difícil que un camello entrara por allí, pero más fácil es que el camello pasara por allí que entrara un rico en el reino de los cielos. Cuando vamos a la narración histórica y miramos a, a Jacob o miramos la vida de Isaac y la vida de Abraham, nosotros encontramos a hombres que tenían posesiones materiales, pero que eran desprendidos, la confianza no la tenían puesta en las posesiones materiales. Recuerden la narrativa en la que Lot, el sobrino de Abraham y Abraham se separan. Abraham le dice, elige tú lo que tú quieras, porque la confianza de Abraham no estaba puesta en las posesiones materiales ni en la tierra, sino la Biblia dice que caminaba por fe solamente cumpliendo la misión del llamado, pero que su corazón lo tenía puesto en una ciudad que... Estaba lejos de esa tierra, la ciudad que tiene fundamento, la ciudad celestial. Su corazón estaba puesto en el Señor. Por eso, cuando se divide de su sobrino y le dice: No peleemos, no nos matemos entre nosotros por cosas materiales, elige lo que tú quieras. La Biblia dice que Dios se le reveló y le dijo a Abraham: Yo he visto tu corazón, a tu descendencia daré esta tierra todo lo que pisar en la planta de tu pie desde aquí de este lado de la orilla del límite de Egipto hasta el Éufrate será posesión tuya así que no te preocupes solamente anda delante de mí con temor y obediencia y yo te voy a prosperar y te voy a bendecir por cuanto tu confianza no está puesta en las posesiones materiales hay gente que ama las cosas que tiene más que a la misma familia. Yo recuerdo de alguien que decía que tenía dos carros, uno para la familia y el otro era de él. Y, que, y le preguntaban, ¿y por qué usted no permite que suban sus hijos al carro? No, porque me lo ensucian. E, ese es el extremo. Pero también hoy el extremo de algunos, oiga, que sueñan con ganarse la lotería, cambiar de mujer. Si tienen una de 50, cambiarla por dos de 25. Esa es la malicia de algunos. Oí, oí la historia de un hombre que dice que eh, este era argentino, se sacó la lotería. Y dice que se sacó la lotería y se enteró y la esposa había cruzado la calle del otro lado a visitar al, a una vecina y él vino corriendo y le, y, y le habló. Y le dijo, eh, Juana, Juana, me saqué la lotería. Y ella cruzó la calle y dijo, Somos ricos. ¡Pum! Y se la llevó un carro. Y el vecino que estaba parado dijo, wow, qué tipo tan dichoso. Se sacó la lotería y se le murió la esposa. Millonario y esposa nueva. Para que lo entiendan, porque no, no entienden mis chistes, no entienden mis chistes. El amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero no es malo en sí, sino hacer del dinero un ídolo, un ídolo en el que ponemos la confianza en lugar de Dios. Primero de Timoteo 6, 9, que leímos aquí, se afirma que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores una de las cosas que yo he notado de la gente que llegan muy cristianos de sus países de origen a estados unidos y llegan, ¿verdad? Con toda la fe, Dios me va a ayudar. Pero después agarran su trabajo de tiempo completo. La bendición les hace mal. No pueden congregar ni siquiera un día a la semana. Y cuando usted le dice, hermano, ¿qué pasa? No, hermano, es que el trabajo no me deja congregar. Y usted le dice, hermano, pues tiene eh, seis meses para conseguirse otro trabajo. Y dice, no, hermano, es que ahí tengo todos los beneficios del mundo. Y yo digo, y la fe, y el Señor, y el que te ayuda, y el que te abrió la puerta, y el que te trajo con vida, porque algunos llegaron con vida, porque la mano de Dios lo trajo con vida. Pero en la prosperidad se olvidan del Señor. Y el Señor dice: da it, eso es lo único que te voy a dar. Un trabajo donde envejezcas y tengas beneficio. Porque yo no soy número uno. Número uno es tu prosperidad material. Pero el que es sabio y entiende que. Dios es el que da la salud, Dios es el que abre la puerta de trabajo, Dios es el que prospera, Dios es el que hace que el cheque que te llegue a la mano, por poco que sea, se multiplique en tus manos. Entonces dice, no importa cómo sea, voy a congregar y voy a ir a la casa de Dios a honrarle y agradecerle a Dios por todo lo que hace en mi vida. Gloria a Dios. Aquí lo dice bien claro, el amor al dinero, dice, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Ni hablar de los que compiten, porque hay gente que compiten. Si uno se compró un Cadillac del 2023, el, ellos compran el del 2024. Si se mudó a un vecindario más caro, ellos le ponen un letrero a la casa porque no puede ser que este hijo del diablo esté más próspero que yo. Compiten, hay gente que compiten. ¿Saben que cuando yo llegué recién a Estados Unidos, estuve unos meses en Nueva York trabajando? Conocí a un joven de origen boliviano que abandonó la fe, porque él me dijo, inmediatamente llegué, empecé a ponerme en contacto con algunos creyentes, y esos creyentes me invitaban una vez a su casa. Para mostrarme todo el lujo que tenían y nunca más volvían a invitarme a sus casas, y yo caí, yo dije: Ah, es para que me vea, para que ellos vean lo que yo tengo, entonces yo digo: de quién es la casa, es de Dios o es tuya, porque si Dios me da el carro, lo tengo que utilizar para su gloria, si Dios me da la casa, la tengo que utilizar para su gloria. Si Dios pone recursos materiales, los tengo que utilizar para su gloria. Porque si no, oiga, el enemigo pone las manos sobre nosotros. Dice eh, el amor al dinero es la raíz de todos los males. A veces en esa desesperación por la competencia, por tener más que los demás, algunos viven endeudados, piden prestado aquí, engañan al otro allí, se meten en un lío aquí terminan no terminan de pagar este lío allí y se meten el otro lío allí y el enemigo que está haciendo envolviéndole el corazón el evangelio es muy importante que entendamos que no representa una guerra entre ricos y pobres el evangelio más bien viene a anunciar buenas nuevas Buenas nuevas para que nosotros rompamos la maldición de la miseria. Ser pobre no es estar bajo maldición. Lo que es una maldición es vivir en miseria, porque la Biblia dice no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El Evangelio viene para anunciar buenas nuevas y para que se rompa la maldición de la miseria moral, de la miseria espiritual y de la miseria material. Porque la Biblia dice que Él se hizo pobre para que nosotros en su pobreza seamos enriquecidos en todas las cosas. Hay ese pasaje por allí escondido que muchos tuercen con otros motivos que dice amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pero oiga lo que dice, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, no solamente en llenar la cuenta de banco o amontonar riquezas. Recuerdo que hace un par de años vino alguien por allí me atrapó, justo me estaba yendo de la oficina en la tarde y entonces me atrapó y me dijo deme dos minutos, los dos minutos se fueron a tres horas y en esas tres horas no hallaba como peinarme, como maquillarme como convencerme de que él iba a convertir a toda la iglesia en empresario, yo le digo mira muchacho aquí hay gente que si tú lo pones de empresario te, te quiebran el negocio y te endeudan y te venden a ti y te hacen cargar el dinero no todo el mundo puede ser empresario hay gente que Dios lo llamó para ser administradores, otros los llamó para ser eh, 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 empleados, otros los llamó para que ellos, eh, ¿verdad?, eh, monten negocios. Pero hay gente que, si usted le pone negocio en las manos, ese negocio fracasa inmediatamente, porque esa no es el área de ellos. Entonces, todas esas fantasías, a veces el enemigo las trae para que nosotros nos envolvamos y caigamos en codicias necias que nos hagan perder. La fe. Había alguien que venía y convencido y me decía que cuando él se reunía en las conferencias de pirámides, dice que hasta oro caía. Dice, mire pastor, hasta oro caía. Me dice, me paraba, dice en la puerta y dice, mire eh, pastor, cuando empezaba a hablar porque era una persona cristiana, yo veía el oro cayendo. Yo decía, bueno, recójanlo porque no se puede echar a perder ese oro. Sí, no hay que dejarlo perder si caía oro, ¿verdad? El problema es que el oro caía y nadie hacía nada con él. Yo no voy a decir lo que es. De manera que aquí está el peligro de usar mal estos dones del cielo y la Biblia dice la manera correcta de usarlo. En segundo lugar, las riquezas son inestables y son inciertas. Primero, se suelen convertir en un ídolo y segundo, son inestables y son inciertas. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios porque el tsunami puede venir y llevarse las riquezas. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios porque hay tornados que vienen y, se, y eso no lo aseguran. Los seguros no cubren tornados. ¿Usted sabía eso? Y ahora no quieren cubrir los huracanes aquí en la Florida tampoco. ¿Usted sabía eso? Le trepan el seguro que usted dice, bueno, que se lo lleve lo que se lo lleve. Y después le reclamo a Fima. ¿Verdad? Porque las riquezas son inestables. El, el que diseñó los apps de Cash App y Square, me parece, yo no sé si algunos conocen esos apps que usted lo instala y puede cobrar eh, y puede pagar con ellos. Hace una semana fue apuñaleado, en, en, creo que en California, un muchacho de treinta y tanto de años apuñaleado, ¿verdad? En la cúspide de su carrera, porque las riquezas no nos pueden proteger de la fatalidad, pero la mano de Dios sí nos puede proteger de la fatalidad y lo, el temor que nosotros debemos de tener, no importa cuántos guardianes usted ponga, la Biblia dice si Jehová no edificar la casa, en vano trabajan los que edifican, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, en vano es, pues que os vayáis a acostar de madrugada y que ustedes amontonen con dolores las riquezas, porque las riquezas son inciertas y se pueden ir. Lucas capítulo 16, mis amados, nos da un mandato a nosotros. Y en el versículo 9 dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es justo. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará el otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Présteme su oído. Es un principio de reino que el que es fiel en lo poco, lo será también en lo mucho. Si usted cuando ve que las cosas le están yendo bien, se empieza a olvidar de Dios, hasta ahí va a llegar. Si está en el plan de salvación, porque en eso consiste, si usted está en el plan, ¿cuántos, ¿cuántos creen que están en el plan de salvación de Dios? Si no, no estuvieran aquí. ¿Verdad? Algunos se quedan con la mano bajada, ¿verdad? ¿Cuántos creen que están en el plan de salvación de Dios? Amén. Por algo están aquí. Están en el plan de salvación. Si usted no estuviera en el plan de salvación de Dios, Dios lo deja que usted tenga yates, tenga eh, jet privado, tenga este, eh, cuentas, ¿verdad?, eh, en todos los negocios del mundo, sea rico, sea famoso. Si usted tiene la habilidad para hacerlo, porque tampoco eso no significa que, que va a ser así. Porque Dios sabe que lo único que usted se va a llevar es lo que disfruta de este lado. Pero imagínese una gente que ha nacido en la pobreza. No, que haya nacido en la pobreza y que viva toda su vida en la pobreza y muera y se vaya a la condenación del infierno por poner la confianza en algo que es incierto. Es peor. Entonces, hasta por inteligencia hay que poner la confianza en el Señor. Usted dice, no soy de cuna de oro, vamos a poner la confianza en el Señor. Para por lo menos disfrutar de la patria celestial, de las calles de oro, del mar de cristal, ¿verdad? De la ciudad que no va a ser comida por la polilla. Donde, donde, donde dice que los ladrones no minan ni hurtan y el orín no corrompe. ¿Verdad? La porilla ni el orín corrompen. Porque esa es la razón por la que muchos se preguntan por qué prosperan los malos. Los malos prosperan porque lo único que se van a llevar es lo, lo que tienen materialmente. No crees ese cuento de que la vasta mayoría de la gente que son ricos le duele la cabeza, no duermen, ellos andan mal. No, no es cierto, ellos no andan mal. Muchos de ellos viven la mejor vida, pero cuando están en el esplendor de la vida, Dios dice: se acabó el pan de piquito, se acabó lo que se daba, te voy a mandar a llevar, vas a ser como el hombre rico. Esta noche vienen a pedir tu alma, lo que ha, todo lo que tú has preparado, ¿de quién será? Y ahí se terminó todo. Y se van a la condenación y a la eternidad. La Biblia dice que aunque un hombre viva 100 años y en todos ellos tenga gozo, sepa pues que los días de las tinieblas serán muchos. Si usted le pregunta a alguien: ¿has vivido lo suficiente? Yo recuerdo que tenía. Hice un amigo en uno de los eh, nursery home de esos. de los ancianatos. Aquí un amigo que tenía 95 años, Mr. Fred Manino, y él me decía, I was a millionaire. Y le, y le di, dice, le di la confianza de administrar mis posesiones a mi hija y me metió en este agujero. Dice, y se paraba y decía, ¿quién era yo? Me decía, yo tenía dos Cadillacs. Y mira dónde estoy ahora con todos estos mosquitos. Porque él sentía que a los 95 años él tenía la fuerza, tenía el vigor para seguir viviendo. Porque aunque una gente viva 100 años, todavía quiere tener otros 100 años para seguir viviendo. No sé qué tan cierto es, pero escuché que le preguntaron a Julio Iglesias. Que era lo único que le faltaba tener en la vida. Y creo que él dijo: volver a ser joven o tener, o, no, o, o tener eternidad para seguir disfrutando. Porque es así: los malos prosperan porque lo único que se van a llevar es lo que tienen. Las riquezas son inciertas, aquellas cosas en las que nosotros ponemos la confianza son inciertas. En tercer lugar, el dinero cambia el corazón y la personalidad de las personas. El dinero cambia el corazón. Debido a que las posesiones materiales hacen esto, despiertan el celo, despiertan la envidia, rompen las relaciones muchas veces, despiertan la desconfianza de los que la poseen. Porque muchas veces los que poseen posesiones materiales dicen, este quiere ser mi amigo por lo que yo tengo. Aunque la amistad sea sincera, siempre está la sospecha. He oído de cantidades de gentes que se han sacado la lotería y los matan los mismos familiares y no terminan disfrutando. Yo recuerdo que el otro día tuve un sueño que me saqué la lotería. Yo dije, wow. Y después me acordé que era pastor y que era cristiano. <laughs> y me desperté y dije, la confianza mía no puede estar puesta en la lotería, tiene que estar puesta en el Dios del cielo. <laughs> Usted sabe una cosa, que lo que llevó al rico insensato al infierno, en la parábola del rico y Lázaro que citó Jesucristo, no fueron las riquezas. Fue el no entender para qué Dios le puso posesiones materiales en las manos. Dice que Lázaro era un mendigo, estaba echado a su mesa y el rico hacía banquetes con esplendidez y lo veía en su necesidad, en su miseria y dice que nadie le daba. Y aconteció que murió el rico y fue sepultado. Y murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Los fatalistas dirían, viste, hay que ser mendigo, hay que ser pobre, hay que ser necesitado para poder ir al cielo. Pero yo diría no. Yo creo que Lázaro en su desesperación puso la confianza en Dios y entonces Dios le concedió el don de la salvación y de la gracia de la vida. Y dice el texto que Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico miró desde la desde el infierno. Y le dijo, Padre Abraham, manda que alguien moje su dedito en agua y lo ponga en mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero él le dijo, no, mira, Lázaro no puede ir para allá, ni nadie. Tú recibiste tus bienes aquí en la tierra y él recibió sufrimientos en la tierra. Así que no hay esperanza. Creo que... Lo que aquí se discute no es si las posesiones materiales son malas, sino es el uso, es lo que producen en el corazón. Nosotros debemos, y yo soy de los que cree, pedir a Dios que nos ayude a utilizar lo poco o lo mucho que llega a nuestras manos. La gente cree, y una de las trampas que el diablo utiliza, es con el tema del amor al dinero. He oído gente que dice, ay, ah, yo no voy a la iglesia, porque ahí lo único que se habla es de dinero. Yo dije, Pum, ahí está, el primer ídolo tiene un ídolo en el corazón. ¿Sabe por qué? Yo soy de los que dice, el reino de los cielos va a avanzar con tu dinero o sin tu dinero. Porque la Biblia dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Y hay una razón por la cual Dios nos pide que demos. Y es porque cuando damos, nosotros le estamos diciendo al Señor, no confío en lo que quedó en mis manos, sino que te estoy confiando en lo que yo tengo. Te estoy reconociendo como el dador de lo que yo tengo. Y además de todo, yo quiero avanzar el reino de Dios contigo. Y lo que uno hace es que trabaja con el corazón. Hay gente que dice, pastor, cuando me alcance voy a dar. Nunca te va a alcanzar. Nunca te va. Y hay gente que viene y, y te dice, pastor, explíqueme cómo es el tema del diezmo para yo empezar a diezmar. Y yo digo, se lo explico o no se lo explico. Y cuando usted se lo explica, es como si no se lo explicara, porque no lo entiende. Entonces, yo soy de los que piensa que es un asunto de fe, de no tener temor, de quitar la confianza en el dinero, en las riquezas. Y cuando usted aprende a poner la confianza en el Señor, entonces Dios bendice el 90% que quede en sus manos. Lo poco que quede en sus manos, Dios lo multiplica. Porque esto es un asunto de fe y de confiar en el Señor y de quitar la confianza en las posesiones materiales. Alguien tiene que recibir la palabra. Por último, las riquezas hacen que la gente pierda de vista a Dios, no de fruto, y lo olvide o hasta blasfeme en contra de Él. Conocí a alguien y yo no lo creía hasta que lo, lo pude ver con mis propios ojos, escucharlo con mis oídos. Fui a hacer una compra a su negocio y yo sabía que era un cristiano. Había sido cristiano. Y yo le dije, ¿cómo lo ha bendecido el Señor? Yo sabía que había venido caminando a Estados Unidos. ¿Cómo lo ha bendecido el Señor? Y me dijo, un momento, el Señor no. Todo lo que yo tengo aquí lo he trabajado, me lo he ganado y lo que yo tengo se lo debo a mi esfuerzo. Después lo vi andando en bicicleta. Y me, y me, y me da tristeza eso. Después lo vi andando en bicicleta. Después me enteré que fue a la prisión. Después me enteré que tenía que vivir en una casa prestada porque no reconoció a Dios. La Biblia dice que Lucas capítulo 12, versículo 13, que uno de la multitud le gritó a Jesús y le dijo, maestro, di a mi hermano que parta su herencia conmigo. Y Jesús le dijo, ¿quién te ha dicho que yo he sido puesto como juez o partidor entre vosotros? Y se dirigió a los discípulos y le dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la importancia de la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y entonces dice, procedió a contarle la parábola. De aquel rico que se levantó de mañana y sentía que tenía la vida para él toda y el esplendor, y que miraba todo lo que tenía, y dijo: Cuántos viene, cuánta abundancia, voy a desbaratar estos graneros, y los voy a construir, estos edificios, y después le voy a decir a mi alma: Gózate, alégrate, tienes amontonados para muchos años. Y Jesús dijo: Pero a la medianoche se oyó. La voz de Dios que le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que, dice él, es todo aquel que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La manera de ser rico para con Dios es sembrando en la obra del Señor, es tocando corazones es sembrando en donde hay necesidad, es decirle al señor: tengo este negocio, avance este negocio, porque este negocio va a sembrar en orfanatos, este negocio va a sembrar donde hay necesidad de agua potable, este negocio va a ser un instrumento para que tu obra siga avanzando, otras misiones se abrirán, porque los recursos que tú pongas en mis manos serán utilizados bien y no para mi propio beneficio. es la manera en la que dios confía. En las personas y dice: Te he prosperado, todavía no he terminado. Voy a prosperarte más por cuanto has puesto tu confianza en mí y no en la riqueza. Yo te voy a avanzar y te voy a adelantar. Yo no sé usted, pero todo lo que Dios pone en mis manos, yo entiendo que es para su gloria y para sembrarlo en su reino. Gloria a Dios. Aleluya. Esa debe ser la visión en el corazón de cada uno de nosotros. La Biblia dice que la avaricia y el engaño de las riquezas son los espinos y los cardos que ahogan la palabra en el corazón de la gente y que no le permiten que usted dé fruto. Hay gente que tiene graves problemas con el dinero, graves problemas. Yo siendo niño recuerdo que visitamos una iglesia, un culto especial y sí conocíamos que aquella iglesia era una iglesia de gente de clase media, más o menos, verdad. Lo, la gente pobre de aquí son los ricos de nuestros países muchas veces. Si usted no me lo cree, mire los carros que usted maneja, salga al parqueo, ¿verdad? A veces ni ricos nuestros países pueden tener los carros que ustedes manejan o las casas que tienen. Y en bueno, para nosotros eran gente de clase media, según nuestro punto de vista. O sea que podían comprarse su ropita y todo y suponerse sus zapatos, no una vez al año, sino verdad, cambiarlo cuando se estaban rompiendo. La señal de que usted tiene problemas. Con el dinero es cuando usted tiene dinero en el banco y usted mira los zapatos y están rotos por debajo. O algunos se ponen los calzoncillos rotos. Yo dije: Mira, desde que yo le veo un agujerito a un calzoncillo, digo: Mira, diablo, tú conmigo no vas a la basura. No, no, no. No voy a andar carreando esa maldición detrás mío. ¿Y para qué está Ross y para qué está Burlington? ¿eh? Hay un hermano con el que, de verdad, tenemos, tenemos una linda confianza y él siempre me mira. está estrenando. Yo le digo, Shh, que lo miran los criticones, cállense. ¿Eh? ¿Pero y para qué está Ross y Burlington? Ah, pero bueno. ¿eh? ¿Y recuerdo que fuimos a esa iglesia? Y el predicador, que era uno de esos predicadores de fuego, uno de esos, de esos evangelistas de, lo, de los 80, dijo: Aquí hay uno que está atado por un espíritu de miseria. Y yo estoy sentado en el primer banco. A mí me gustaba el primer banco siempre. Y él empezó a hacer el llamado al altar para hacer liberación. Y la persona que vino venía con un traje, tenía los codos gastados del traje, tenía el, cuando se puso de rodillas yo le miré que el zapato tenía agujero en el zapato, yo estaba tirándome todo el show y yo vi como el hermano mientras oraba por él, medio que se suspendió un poquito en el aire, quizá yo lo estaba imaginando, era niño, pero yo vi cuando mientras estaba orando el hermano, una fuerza que yo no entendía lo que era lo estrellaba contra la pared por mezquino, por tacaño, ahí está. haciendo liberación en él. Y eso me marcó a mí. Yo dije: Padre, yo no quiero ser un mezquino. Ahí está, ahí está. Ustedes nunca han visto a mi esposa con, con taco con zapatos rotos, ¿verdad que no? El que lo dice, bueno, lo dice porque quiere. Pero yo recuerdo que vino uno que era, nosotros decimos en Dominicano, un comparón. Y decía: No, yo tengo cinco carros en la marquesina de mi casa. Y eso dice pastores pobres, no puede haber pastores pobres. Y verdad, y nosotros, ¿verdad? Los pastores lo estábamos escuchando. Era una reunión de pastores, de po pastores pobres. Y lo estábamos escuchando. Y cuando andaba con la esposa, las esposas son el termómetro de lo, que el de lo que el predicador habla. Si la esposa no sonríe y usted está predicando de gozo y de que trate bien a la esposa, no le cree el mensaje. Y cuando terminamos, Analia me dice, el hermano es muy próspero, muy rico, pero los tacos de los zapatos de la esposa estaban gastados. Porque las mujeres miran los zapatos. Si usted mira el zapato y es hombre, tiene problema. ¿Eh? No, no, es muy detallista. Vamos, vamos a suavizarlo, porque hoy en día uno no sabe Entonces, ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? La miseria es algo que Dios no le agrada. Concluyo con esto, présteme el oído y le digo varias recomendaciones del uso de las posesiones materiales. Se debe reconocer a Dios como el dador de ellas. Dice amén. Se debe sembrar para avanzar el reino de Dios. Dice amén. Debe ser un medio para cumplir nuestro propósito o nuestra misión. Dice amén y deben ser bien administradas y no deben ser dadas a quienes las derrochan o las mal manejan. Dice amén. Se lo voy a decir a los padres. Usted quiere tener dos tipos de hijos. Los hijos que usted le da ahora y ellos le dan mañana. O los hijos que usted le da ahora, le da mañana, le da mañana, le da mañana y le da mañana. ¿Cuál usted quiere? Lo que usted, le, la primera, ¿verdad que sí? Entonces, sea sabio. ¿Dice amén? ¿Recibe la palabra? Dele la mejor adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Hay algo que Dios puso en mi corazón hoy. No me cierren la transmisión todavía. Para bendecir a los que también reciben. Quiero orar por aquellos. Que tienen pequeños negocios, que tienen pequeñas empresas, que tienen emprendimientos, que tienen posiciones de privilegio en sus lugares de trabajo. Quiero orar para, por sabiduría, quiero orar para que se rompan ataduras de las tinieblas. Quiero orar por aquellos que tienen deuda de más de dos mil dólares. Quiero orar pidiéndole a Dios milagros para que puedan cancelar esas deudas. Quiero orar por aquellos que tienen adicciones a las tarjetas de crédito para que puedan romper con esas adicciones a las tarjetas, porque hay gente con ataduras a tarjetas de crédito. Y ojalá usted entienda mi mensaje. Yo no predico para sacarle dinero a nadie del bolsillo. A mí no me interesa eso. Porque esta es una congregación próspera. Gloria. Algunos tienen que dar porque todavía no dan. Pero es una congregación próspera. Es una congregación dadivosa. Es una congregación que siembra en, la, en las misiones. Así que yo quiero orar por usted. El altar está abierto. Y antes de cerrar, no me cierren todavía. Antes de cerrar, <laughs> ella vino a buscar la bendición. <laughs> qué linda, qué hermosa. Antes de cerrar, no queremos cerrar nuestra transmisión sin darle a usted la oportunidad de hacer al Señor Jesucristo su único y suficiente Salvador. Si usted está aquí y usted no ha hecho esta oración para recibir a Jesús, como su Salvador le invito a orar y le invito a recibir al Señor en su corazón por medio de esta oración. La Biblia dice que la salvación es por medio de una confesión de Jesucristo y por creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos. Ore conmigo. Padre, te doy gracias por enviar a tu Hijo a pagar por mis delitos y pecados. Creo que Él murió sobre la cruz, que fue sepultado y resucitó de los muertos al tercer día para darme vida abundante en esta tierra y una vida eterna en los cielos. Confieso a Jesús como mi único y suficiente Salvador y recibo el regalo de la vida eterna. En Cristo Jesús. Te pido que pongas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendecimos a los amados hermanos. Cerramos la transmisión y gracias por conectarse. Levántenme sus manos.